Está en línea. Bueno, vamos a conversar con Germán Martínez, que es actualmente diputado nacional y además es el jefe de la bancada de Unión por la Patria y va a encabezar la lista de diputados de Unión por la Patria de Santa Fe, acompañado por Florencia Cariñano, por Diego Giuliano y por la ex senadora María de los Ángeles Sagnum. Hola Germán, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Herminia. ¿Cómo te va? Saludos para toda la audiencia. Gracias, bien, bien. ¿Estás en campaña en este momento mismo? En este momento tengo una reunión organizativa con un compañero y ahora voy a una reunión con un equipo que está trabajando sobre una propuesta de parques industriales para la provincia de Santa Fe. Ajá. Después voy a ir a recorrer, sí, algunas mesas de militancia de los compañeros de la corriente. Uh-huh. Y a la tarde tenemos un encuentro de formación de fiscales de nuestra agrupación cerca de la terminal de ómnibus. Así que sí, es un día movido. Bueno, cuando apareciste al aire yo me estaba preguntando qué está pasando, por qué la política parece no interesada sobre, algo muy fuerte que ha dicho la candidata Lozada sobre otro candidato, ¿no? Emparentándolo con el gran problema de la narcocriminalidad. ¿Por qué no aparece esto, aclarándose, llegando hasta el fondo de la cuestión? Bueno, a mí me parece que las cosas que se están diciendo no es una cuestión de análisis de la política, sino de intervención de la justicia. Ah, ¿y por qué no interviene la justicia? Sí, bueno, porque en realidad cuando pasan estas cosas, en general la justicia suele mirar para otro lado. Digamos, alguien debería llamarla a Carolina Lozada y decirle, usted, ¿qué es lo que está sabiendo sobre Maximiliano Pujaro? Claro. Y en función de eso, que avancen de oficio las investigaciones que se tienen que hacer. Uh-huh. Porque en realidad es un lugar incómodo para los que no participamos del sainete que están armando Lozada y Pujaro, ¿no? Porque al estar en un contexto electoral, cualquiera que no sea ese espacio político que opine, va a ser tildado de oportunista, de electoralista, de querer aprovecharse de la situación, etcétera, digamos, ¿no? Entonces me parece que en realidad es un lugar no cómodo para los que son candidatos. No me toca en este momento, más allá de que ya soy precandidato por Unión por la Patria, diputado nacional, vos sabés que acá lo que está en discusión otra cosa es la elección provincial, donde nosotros tenemos 4 candidatos a gobernadores dentro de nuestro frente político. Y esto se está dando dentro del frente de frente conformado por el socialismo, el radicalismo y el PRO, ¿no? Entonces a mí me parece que es una locura lo que están haciendo. Me parece sinceramente que lo peor que puede necesitar un ciudadano rosarino de Rosarina es encontrar en la política este tipo de pelea, de disputa, donde se revolean carpetazos todos los días, digamos. Pero bueno, aparentemente es una decisión de campaña, ¿no? Yo lo que creo es que hay ahí una planificación de una campaña y que deberán, para mí, actuar las autoridades judiciales respecto a lo que se están diciendo entre los candidatos. ¿Cuál es el eje de la lista que vos encabezás, como en tu caso, yendo por la reelección como diputado nacional? Bueno, nosotros somos la lista de diputados y diputadas nacionales de un espacio político que logró a muy pocas horas del cierre tener un alto nivel de consenso político en la fórmula de presidente y vicepresidente de la nación. Nosotros habíamos hablado, María Herminia, previamente, yo era de los que decía que en el caso de que tuviéramos que utilizar las primarias había que desdramatizarla, había que asumirla como una posibilidad, como una forma de resolver los consensos que quizá no se lograban a través de la negociación política. Bueno, nuestro espacio político tuvo a muy pocas horas del cierre de lista una actitud de una enorme madurez que permitió que nosotros podamos arribar a la fórmula Sergio Massa y Agustín Rossi. El momento donde en general los espacios políticos, cuando más cerca del horario del cierre están, es cuando más distantes están las posiciones internas, ¿no? Nosotros hicimos todo lo contrario, logramos el máximo nivel de consenso interno a muy pocas horas del cierre de lista. Y para mí eso, esa demostración de músculo político de nuestro frente ha sido muy importante. Ahora, eso después se plasma en cada territorio, en cada provincia. Y nosotros conformamos en la provincia de Santa Fe una única lista
a diputados nacionales, esto lo digo porque en otras provincias hay primarias en la categoría de diputados y senadores nacionales. No es así en la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos una única lista de Unión por la Patria en la provincia de Santa Fe, encabezada por mí, pero que yo digo que tiene una virtud esta lista, que cualquiera de los primeros cuatro nombres podría haber encabezado la nómina. Tanto Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, como Diego Julián, ministro de Transporte de la Nación, como María Los Ángeles Sandín, ex senadora, actual directora del Vice, cualquiera podría haber encabezado la nómina. Y después, nuestra tarea será llevar la propuesta de Sergio Massa, de Agustín Rossi, de Unión por la Patria, cada rincón de la provincia. Sabemos que hay un tiempo complejo, que son estos días que tenemos hasta la elección provincial, pero sin lugar a dudas, después de la elección provincial estaremos trabajando claramente para poder cumplir este objetivo. Uh-huh. En el caso de Massa y de Rossi, ¿cuál, digamos, han podido unificar criterios? Porque Rossi era un precandidato. Massa pretendía también serlo. Es decir, no, en ese momento no hubo afinidad. ¿Hoy se ha podido zanjar diferencias y aunar un criterio? No, lo que pasa es que en el momento en que se pensaba que iba a haber primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, cada uno de los que aspiraban a ser precandidatos en ese contexto representaban determinados valores y principios que no aspiraban a representar a la totalidad del espacio político, sino a un segmento de ese espacio político. Cuando vos, a través de la negociación política que se hizo, conformaste una fórmula que representa, no te digo la unanimidad, porque no quiero menospreciar a ningún compañero o compañera, pero un alto nivel de consenso dentro de la coalición, el compromiso que tiene que asumir esa fórmula es representar en los nombres que se consensuaron, Massa y Rossi, la mayor cantidad de valores, de ideas y de propuestas que contiene toda la diversidad de nuestro espacio político. Entonces allí ya estamos en otro escenario, ahí ya Massa y Rossi tienen que preocuparse por representar lo más profundo que representa Unión por la Patria: el trabajo, la producción, la distribución del ingreso, la educación pública, la salud pública, la incorporación de ciencia y tecnología, el agregado de valor en origen, la obra pública federal y otros tantos valores, que me parece que eso es lo interesante que están generando, y yo lo escucho a ambos en distintas ocasiones y veo que están efectivamente ocupando ese lugar que para mí es muy, pero muy valioso. Si fuese un candidato de la oposición, que no lo soy, lo primero que te diría es, bueno, no ha podido Massa domar la inflación. ¿Qué le hace pensar a la fórmula que, de ser gobierno, podrá dinamizarse el trabajo, la obra pública, bajar la inflación, aumentar los ingresos salariales? Si yo fuese oposición, lo que haría, me callaría la boca, porque gobernaron la Argentina hasta hace 3 años y medio, dejaron una Argentina donde en 4 años de gobierno, en 3 hubo recesión económica, dejaron una Argentina con 4 puntos menos de empleo que la recibieron, dejaron una Argentina con 45 mil millones de dólares de deuda para el Fondo Monetario Internacional, dejaron una Argentina con default en pesos y dejaron una Argentina que duplicó la inflación en 4 años. Así que autoridad, ética, moral, política no tienen para hablar. Pero si todos se quieren discutir, yo lo que tengo para decir es que ninguna de los problemas que tiene la economía argentina, que nosotros nos hacemos cargo, que lo decimos en voz alta, que sabemos que la cuestión de la inflación y de los ingresos de los trabajadores es el mayor desafío que nosotros tenemos. Ahora, ni Bullrich, ni Larreta, ni Milei tienen las respuestas para esos problemas. Al contrario, uno dice voy a devaluar el 50%, otro el 100% y otro el 2000%. Esa es la discusión que está teniendo la oposición hoy. La discusión es cuánto ajustamos, cuánto devaluamos, cuánto deprimimos el salario, cuánto transferimos del sector del capital, del sector del trabajo al sector del capital. Y nosotros tenemos que tratar de poner la discusión en otro lado, que es lo que están tratando de hacer Sergio y Agustín, y que haremos nosotros en cada uno de los lugares por donde militemos.
Y ahora sí te pregunto algo porque creo que le puede interesar y mucho a la audiencia, un tema clave como alquileres. Vos presidís el bloque mayoritario. Bueno, ¿qué hay posibilidades de llegar a un acuerdo? La oposición impuso una fecha para su tratamiento. Sí, ¿Dónde? la oposición impuso, bueno, en realidad me impone, pidió la sesión especial. Bueno, una sesión especial se consigue con 10 firmas. Cuando fueron al recinto y votaron incorporarle el tema, perdieron. Así que esta ellos agarraron y qué hicieron el día miércoles. En una jugada electoralista levanta la mano Hernán Lombardi, diputado del PRO, y dice: señor presidente, quiero que se trate la derogación de la ley de alquileres. Entonces preguntamos, bueno, pero eso no tiene dictamen de comisión, no importa que se vote. Votamos y perdió. Inmediatamente, ¿qué hizo otro diputado con el cual no estaban de acuerdo en la posición? El diputado Mario Negri dijo, bueno, nosotros queremos que se trate en una sesión después de la primaria y queremos que se vote. No se podía votar porque no era reglamentario, entonces lo que hicieron fue hacer algo reglamentario, que es pedir una sesión especial para tratar ese tema. Ahora, a medida que se vayan acercando esas fechas, vos te vas a dar cuenta que hay dos posiciones en Juntos por el Cambio. Los que quieren directamente derogar la ley de alquileres y que no exista más la ley de alquileres, así está parado el PRO y los liberales, y otros que dicen hay que mejorar algunos artículos de la ley de alquileres, que son los radicales. ¿Nosotros en qué posición estamos? Nosotros desde el año pasado que estamos debatiendo este tema, nosotros tenemos un proyecto ya dictaminado que lo que busca es que aquel propietario que quiera poner una casa en alquiler pueda tener incentivos tributarios para que pague menos impuestos y en lugar de ir a Airbnb o ir a alquileres temporales, vaya a un método tradicional de alquiler. Esa es nuestra posición. ¿Por qué estamos en esa posición? Porque en un contexto inflacionario sabemos que la fórmula expresa el componente inflacionario que tiene la Argentina, la fórmula de actualización, pero que no hay nada peor para el inquilino, y te lo digo en carne propia, porque lo viví en el 89, lo viví en el 2001 como grandes momentos de inflación en la Argentina, no hay nada peor para un inquilino que en un contexto inflacionario no tener un techo para una negociación con el propietario, un techo de monto, de porcentaje de alquiler. Ese, a ver, Porque Germán, perdón, quiero la relación es muy asimétrica entre el propietario y el inquilino, aunque no lo parezca. Entonces, la posibilidad de no tener ningún tipo de referencia hace que el inquilino esté en mucha menor situación de poder frente al propietario y eso te lleva a que te imponen todas las condiciones que quieras. Lo que trataba de pensar es que el techo que se le impone a un propietario de alguna manera se lo suaviza bajándole los impuestos si alquila. Bueno, por eso te estoy diciendo, pero aparte, la idea que nosotros proponíamos y que seguimos proponiendo, a ver, tampoco es una idea innovadora, lo está haciendo Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, que lo que yo dije el otro día en el recinto, digamos. Nosotros fuimos los primeros que propusimos bajar la carga impositiva sobre los propietarios para que pongan la vivienda en alquiler. Al tiempo, varias de esas ideas las tomó Horacio Rodríguez Larreta y las implementó en la Ciudad de Buenos Aires, pero el PRO, principalmente el área de Patricia Bullrich, que es lo que dice, no, derogación. La derogación que es dejar absolutamente en papa y la vía a los inquilinos. Y eso nosotros no lo vamos a avalar. Eso nosotros no lo vamos a avalar. Ahora también hay que ir a fondo, María, esto no es para, no creo que es para este reportaje. Pero nosotros el problema que tuvimos, habiendo salido de la pandemia, respecto a los procesos de toma de ganancias, de recuperación de ganancias, de alquileres congelados durante casi 2 años, fueron muy, pero muy complicados. Y a eso le agrega que en algunas ciudades, como Rosario, Córdoba y Buenos Aires, sigue habiendo la referencia de los alquileres a la renta potencial del ladrillo vinculada a la rentabilidad de la soja, tenemos un problema adicional. Y a eso le agregas en la ciudad de Buenos Aires, en Ushuaia, en Mar del Plata, en lugares turísticos, le agregás el factor de que vos podés poner el alquiler en una plataforma y cobrar en dólares cash, en negro, en la mano, es otro problema. Si a eso le sumás que en Mendoza, que en Neuquén, que en Río Negro,
y que en varios lugares más está teniendo una presión sobre la oferta de vivienda producto del funcionamiento de Vaca Muerta, estás en otro problema. Entonces el problema no es la ley de alquileres, el problema es un análisis integral de qué es lo que está pasando con la oferta y demanda de viviendas en alquiler a lo largo y ancho de una Argentina que es mucho más diversa que la que te proponen algunos medios de comunicación y algunos diputados que están en campaña. También supongo que, no sé qué hará cada candidato, pero en el caso de los candidatos que te representan, debiese fomentarse mucho la construcción de vivienda por un tema de necesidad y por un tema de mano de obra, ¿no? Bueno, nosotros en el Congreso, fíjate, aprobamos un proyecto que es ley y que se inclusive se amplió el margen temporal de esa ley, que lo presentaron Sergio Massa y Cristian Ritondo. O sea, lo presentó el entonces presidente de la Cámara de Diputados y el entonces, va a actuar también, presidente del bloque de PRO, que es un régimen de incentivos a la construcción privada, que incluía un blanqueo, María Menia, que incluía la posibilidad de que plata que vos tenías afuera del sistema formal, la reingreses destinándola a la construcción de vivienda. Y eso está funcionando en la Argentina. Así que ahí tenés un mecanismo, de lo cual nosotros lo hicimos y lo votamos. Yo lo voté, digamos, que no era un proyecto nuestro, entre comillas, si bien estaba Sergio Massa presente en esa, en ese proyecto. Se agrega además, el presidente de la Nación estuvo, no ayer, sino el otro viernes, entregando la vivienda de 115.000 en Argentina, ¿no? Que obviamente vos mirás los datos generales y si uno analiza en frío uno estaría necesitando aproximadamente unos 3 millones de viviendas, digamos, algo así, es nada, sí, pero son 115.000 familias que han tenido una respuesta. Claro. Nosotros esta semana hemos aprobado un proyecto que permite amortiguar el efecto inflacionario en aquellos tenedores de crédito hipotecarios UBA. Para que no pasan por arriba las cuotas mensuales de lo que tiene que ver la variación de los salarios. Bueno, esto afecta a 75.000 tomadores de esos créditos. Entonces, cuando empezás a sumar, te vas dando cuenta que hicimos un montón. Ahora, vamos a decir, falta un montón. Sí, sin duda. Ahora, hay lugares donde no tenemos problemas de stock de vivienda. Lo que tenemos problema es que ese stock de vivienda no se destina al alquiler, porque hay otras actividades más rentables que ponerlas en alquiler, entre eso el alquiler temporario y entre eso el alquiler por plataforma. Bueno, eso es donde nosotros tenemos que trabajar, y también te digo la verdad, no tenemos por qué trabajar solamente a nivel nacional, porque la cuestión de comercio, y estamos hablando acá básicamente de un servicio vinculado a eso, es una competencia también de las provincias y de los municipios, y valdría la pena preguntarse qué están haciendo las provincias y los municipios en la Argentina, en cada uno de los lugares, para generar mejores condiciones para que haya más vivienda en alquiler. Digo, es un problema demasiado profundo para tratarlo con liviandad, pero con la liviandad que lo trata la oposición en un recinto. Son unos irresponsables, son unos absolutamente irresponsables. Y me parece que eso hay que tratar de dejarlo en claro. La última pregunta, y es más, aludo a tu poder de síntesis. ¿Qué pasa con ese proyecto que todos adhieren pero nunca termina de ser aprobado? El de fomentar trabajo, producción, el del el Consejo Agroindustrial. Exacto. Se está refiriendo al régimen de normalización de inversiones en la agroindustria. Sí. Bueno, ese proyecto es un proyecto espectacular. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Cada vez que lo quiero poner sobre la mesa, me dicen retenciones cero del otro lado. Entonces, hasta, ¿por qué? Porque están en modo electoral, María Herminia. No se está pensando cómo hacemos para mejorar las condiciones más allá del que gobierne. Se está pensando cómo me llevo un poquito de agua para mi molino. Y ese es el lugar en donde está parado la oposición en la Argentina. La semana pasada empezamos a discutir el proyecto de gas natural licuado. ¿Esto qué significa básicamente? Que el gran potencial que tenemos en Vaca Muerta, que podemos tener en Palermo, hay que es una segunda, algunos dicen la vaquita muerta de la provincia de Santa Cruz, nosotros lo podamos exportar a través de un proceso de licuefacción, o sea que podamos nosotros licuar gas natural en un convenio con Petronas y YPF y exportarlo principalmente a Europa, que lo sabe perfectamente, que a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania entró en grave crisis
la provisión de gas. Un diputado opositor dijo, ¿alguien me puede explicar por qué en este momento nosotros deberíamos tener que aprobar este proyecto? Porque le interesa a la Argentina, porque se favorece a la Argentina, pero no le interesa a la Argentina, y tampoco le interesa a los argentinos. Lo que le está interesando exclusivamente es el rédito chiquitito de una campañita electoral. Y nosotros estamos tratando, por eso yo creo que es muy positivo la propuesta de Unión por la Patria, de mirar las cosas con profundidad y tratar de generar todas las condiciones para que nosotros, sobre lo que ya se hizo, con aciertos o errores, nosotros podamos proponerle a los argentinos muchos años de crecimiento sostenido, de mejoras en los ingresos y de redistribución del ingreso. En eso vamos a estar en Unión por la Patria, y eso es lo que vamos a tratar de llevar a cada debate también. Gracias, Germán. Abrazo grande. Chao, María Niña, que sea muy bien. Gracias. Germán Martínez, diputado nacional, actual presidente del bloque del oficialismo, y va por la reelección encabezando la lista de diputados en la provincia de Santa Fe.